El panorama es que queremos un ingeniero pues que no esté muy metido en la fórmula, ¿no? Porque una cosa es un modelo y otra cosa es la realidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad estamos transformando la forma de enseñar de tal manera que todos nuestros ingenieros tengan capacidad de solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, capacidad de gestión de personas, inteligencia emocional y sobre todo flexibilidad cognitiva. Lo principal que queremos acá en USIL es poder generar un ingeniero mecánico universal, pero con ciertas características particulares para el país, ¿no? Es por esa razón que hemos decidido que el ingeniero mecánico que estudia acá en USIL puede elegir entre tres especialidades, ¿no? Una que son servicios auxiliares minas, en minas subterráneas, donde él puede aplicar la ingeniería, ya sea en sistemas de bombeo, ventilación de mina, gestión de equipo, operaciones mineras. La otra especialidad es ingeniería de la optimización energética. Uno de los grandes temas que hay hacia futuro es la eficiencia energética, la energía fotovoltaica. Y uno de los temas importantes que yo creo que tenemos en el país es el recurso hídrico. Somos el octavo o noveno país en el mundo en capacidad hídrica, pero solamente aprovechamos el 7%. Y la otra especialidad es la robótica. Nosotros tenemos que pensar en el ingeniero que va a egresar de acá 5 años. Entonces, el ingeniero mecánico tiene que entender el proceso, esta ciencia de inteligencia artificial, de robot de servicio. Entonces, el ingeniero mecánico tiene que entender esa tecnología, tiene que ayudar a desarrollarla y ayudar a mantenerla. Para poder conseguir este ingeniero mecánico universal, pero con esta característica de los Andes del Perú.